este altar para recordar a todas nuestras muertas, nuestras asesinadas por esta violencia patriarcal, por este sistema capitalista, racista, colonial. Quisimos no dejarlas en el olvido, porque muchas veces estas mujeres son invisibilizadas, porque son mujeres que no tienen nombre a veces, otras sí tienen nombre y tienen trayectoria, pero tuvimos esta idea y esta que nos nace de muy adentro también, de recordarlas y de estar aquí hoy visibilizándolas, su trabajo, su resistencia, y recordándolas también, porque este sistema está cargado de impunidad y de injusticia, y lamentablemente pues muchas de ellas que han sido asesinadas o muertas en circunstancias violentas no han encontrado justicia. Aquí están Betty Cariño, Laura Macal, Natalia Arias y todas las mujeres asesinadas en Acteal, las mujeres que han desaparecido y muerto en la zona norte de Tila, las mujeres que han muerto por abortos no legales. Aquí están todas representadas y estamos también nosotras recordándolas y diciendo que ya estamos hartas de esta violencia que nos mata, de este sistema que nos asesina sin piedad. Este es un grito de justicia, es un grito por ya no más impunidad. Venimos a repetir una vez más que estamos hartas de los feminicidios, estamos hartas de morir a manos de quienes dicen querernos, estamos hartas de morir en las calles, estamos hartas de morir en los retenes, estamos hartas de morir en nuestras propias casas. Aquí venimos a levantar la voz y exigir justicia una vez más. Basta de feminicidios, basta de impunidad, ni una mujer menos, ni una asesinada más. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! Que en el caso, por ejemplo, de Betty Cariño, a pesar de que se sabe y está reconocido plenamente quiénes son los autores intelectuales y materiales, hasta la fecha no hay justicia y hay una impunidad muy grande. En general, el caso de San Juan Copala, ¿no? Que es donde han muerto varias mujeres, pues no ha encontrado justicia hasta hoy. Y pues bueno, el contexto es que el municipio autónomo de San Juan Copala estaba cercado desde enero de este año. Entonces en abril se hace una primera caravana para intentar romper el cerco paramilitar y llevar ayuda humanitaria a la gente que ya estaba en condiciones bastante difíciles. En esa caravana iba Betty Cariño, Jiri Jacola, un observador finlandés, y otra gente más solidaria, ¿no? Esta caravana fue emboscada, casi llegando a San Juan Copala, teniendo el lamentable saldo de dos muertes, Betty Cariño y Jiri Jacola. Y a partir de ahí, pues la situación ha sido mucho más compleja, se ha recrudecido, se ha complicado mucho más. Y bueno, hubo una segunda caravana en junio que no logró entrar también para intentar romper este cerco. Y hace también no mucho, por lo menos 2-3 semanas, pues hubo otra mujer asesinada también en este contexto, ¿no? Y creo que en Copala es uno de los casos emblemáticos que tenemos últimamente en cuanto a violencia contra las mujeres, ¿no? Mujeres que se encuentran, digamos, entre dos fuegos, ¿no? El fuego de los paramilitares, el fuego de las organizaciones sociales que también están peleando ahí. Entonces, las mujeres son el botín, son el blanco. Son quienes más están padeciendo esta violencia estructural, esta violencia política en San Juan Copala, ¿no? Y creemos que es un caso que tenemos que visibilizar. Se ha vuelto tristemente emblemático, como en algún momento lo ha sido Ciudad Juárez o el mismo Chiapas con Acteal. Ahora San Juan Copala es un lugar que tiene que tener los ojos de la opinión pública ahí, porque es un caso realmente muy, muy complicado y las mujeres están siendo asesinadas y perseguidas. Para ellas, este altar reclama justicia, reclama alta la impunidad. No queremos soldados, no queremos militarización, queremos hospitales, queremos escuela, queremos seguridad, queremos tener el derecho de caminar en paz en las calles, queremos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Para ellas, este altar, este es es de nuestras muertas. Marcela Luna. Presente. María